Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco que estén aquí nuevamente con nosotros, compartiendo este momento para poder dar la clase. Así también los invito que también visiten las demás clases de las demás técnicas, se retroalimenten con los demás maestros de las diferentes materias y enriquezcan, por favor, la parte de las materias que nos brindan en este espacio. Agradezco también a DEGES porque gracias a ellos podemos tener vía TV este momento de retroalimentación con ustedes. Y trabajando también bajo la plataforma que ya ustedes conocen, las tres plataformas que estamos trabajando. En la técnica 17 estamos trabajando bajo la plataforma de Classroom en esta clase de artes danza. Yo soy la maestra Estela Claudia Sánchez Ramos. Como se los menciono, vengo de la técnica 17, artes decorativas. Ya había tenido anteriormente la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando en la técnica 17, en la cual anteriormente, en un video anterior, habíamos hablado de lo que es movimiento, alineación corporal, para empezar a realizar y concretar para ustedes que son de tercer año lo que es ya los montajes dancísticos. Para avanzar en los bloques, esperando que ya estemos integrados y sobre todo para concluir con el bloque número 5, que es una puesta en escena, que ustedes ahí tendrán la oportunidad de que en sus 3 años todo lo que aprendieron es la conclusión. Ahí mismo ustedes serán creadores de su propia coreografía, de su propia escenografía, elegirán su música, elegirán su guión, tendrán la oportunidad de acercarse a otros espacios dancísticos, porque aquí en la técnica 17 intentamos que los niños de tercer año salgan de esas cuatro paredes, que su trabajo sea visto en escenarios ya que estén compartiendo, alternando con compañías dancísticas profesionales para que ellos convivan con ellos y tengan un acercamiento más directo con lo que es la danza. Ok, en este momento vamos a hablar de la continuidad de nuestro bloque, donde vamos a ver qué es música, qué es arte, qué es ritmo y cómo estos tres elementos se pueden vincular para una clase de danza. Como ustedes ya manejan, ya lo saben, hemos manejado ya lo que son los términos de proxémica. Ustedes ya saben hacer ese tipo de formaciones, saben el espacio que tengo que tener tanto personal como interpersonal con mis compañeros, con el espacio mismo de trabajo. En cuanto a ello, vemos que el arte para nosotros es crear, son sentimientos, son bellas artes en las cuales tenemos la capacidad de crear nuestras propias coreografías, llevando este arte coreográfico a una puesta en escena. Posteriormente, ¿qué entendemos nosotros por música? Por música podemos concluir que es una serie de sonidos armónicos que son combinados, que los cuales nos llevan a expresar sentimientos dependiendo del tipo de música que nosotros elegimos. Como lo habíamos manejado en un principio del ciclo escolar, hay diferentes tipos de músicas, los cuales son con diferentes ritmos a los cuales podemos recurrir para nosotros representar, dependiendo de la música, la puesta en escena que queremos. Si es una música triste, si es una música alegre, si es una música con un tono suave, un tono rudo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el ritmo, ¿qué es lo que habíamos concluido en la clase que era? En una conclusión, en una mesa que hicimos con los alumnos, habíamos llegado a una conclusión que ritmo es todo lo que suena, todo lo que se escucha, lo que podemos seguir, lo que podemos llevar bajo cuentas, lo que podemos meter y vincular con los movimientos que nuestro cuerpo va a expresar. Este movimiento es un cambio de lugar que nos va a llevar a seguir ese ritmo musical con el cual nosotros trabajamos. Nosotros decimos que también existen diferentes tipos de instrumentos que son los que nos llevan
a producir este tipo de ritmo, este tipo de movimientos. Habíamos visto que existen diferentes instrumentos, como son los instrumentos de cuerda, como son los instrumentos que contienen teclas, que son el piano, el órgano, los de cuerdas, dependiendo del tipo de instrumento, también se puede generar una serie de movimientos rítmicos llevados al arte dancístico. Para vemos les quiero compartir que podemos formar, como habíamos dicho anteriormente, varias formaciones. Estos son los tipos de formaciones que podemos hacer dentro de nuestra estructura coreográfica. Los puntitos negros nos representan al género masculino y los puntitos que no están rellenados al género femenino. Puede ser que bailemos en parejas, en tríos, que se hagan equipos, que se baile todo el grupo. Dependiendo el género que nosotros elijamos que vamos a bailar, es el tipo de formaciones que podemos hacer infinidad. Podemos utilizar niveles, como ya lo habíamos visto en la sesión anterior, que pueden ser el nivel alto, medio y bajo. Dependiendo de todos estos elementos dancísticos, nos podemos enriquecer para tener una coreografía en forma y para que ustedes tengan este material y vayan poco a poco elaborando su coreografía, su montaje escénico final del fin de bloque. Vamos a ir con los bloques poco a poco, dándoles los elementos, así como las personas que intervienen en una puesta en escena, desde un director de escena, un bailarín, y qué función desempeñan y por qué la desempeñan. Les quiero compartir un link, que es con el link que estamos trabajando en plataforma para los niños de tercer año, donde nos explica mucho más sobre lo que es la música, el arte, los ritmos, el movimiento, y de qué manera se puede ir generando y los tipos de instrumentos que existen. Espero que, aunque sea muy cortita esta clase, pero tuve la oportunidad de estar con ustedes, de compartir un poco lo que estamos viendo en la técnica 17 y que le demos seguimiento a la clase teórica para posteriormente, en cuanto nos veamos, tengamos ya los elementos suficientes para empezar a estructurar nuestra clase práctica. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Agradezco a todos los maestros que están trabajando bajo la plataforma, al personal de DGES que nos está aquí apoyando para poder realizar este programa y podernos acercar con ustedes. Les doy muchas gracias a ustedes y quedo en su atención.